Y en ese sentido, se ha instrumentado todo un sistema de preinscripción a través del programa Gurí, que ya cerró, donde a cada niño que egresa de primaria se le tiene asignado un centro educativo de media. Y ahora viene la etapa de inscripción. La confirmación de la inscripción se va a hacer en todo el país entre el 26 de diciembre y el 30 de diciembre. Ahí todas las familias van a tener que concurrir al liceo asignado o a la escuela técnica asignada, sea agraria o técnica en la ciudad urbana, y van a confirmar su inscripción. En ese momento van a tener una entrevista en el centro de educación media. Cada centro educativo lo instrumenta con adscriptos, con funcionarios. Y luego de confirmar esa inscripción, si hubiera alguna situación a considerar, lo van a manifestar y será analizado en el seno de la Comisión Descentralizada de ANEP los primeros días de febrero. Como está todo informatizado y ahora hay un seguimiento de la trayectoria del estudiante a través de un registro único del alumno, RUA, ya por la cédula de identidad migran todos los datos de primaria a educación media, sea secundaria o UTU, y eso facilita mucho la inscripción. Entonces, solamente tienen que llevar la cédula de identidad del estudiante y el carné adolescente. Y carné de vacunas, por supuesto, carné de vacunas y carné adolescente. Así que con eso los padres registran, o padre, madre, tutor, registra la inscripción, ya confirma la inscripción. Y por favor les pedimos que respeten, porque para la organización de la inscripción se le asigna día y horario en que los padres, madres o tutores deben concurrir al centro educativo, confirman su inscripción y ya está.